Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri. Estamos de vuelta con WWE Supercar, que es un juego que estoy enganchadísimo, estoy más enganchado incluso que FIFA Mobile. Es que estoy todos los días ahí, dale, con los combates, con las peleas, con las cartas. O sea, es un vicio absoluto. Si te gusta la WWE, es un juego que no te puede faltar en tu móvil. O sea, ya os lo digo que es un vicio absoluto. Así que venga, vamos a hacer un repaso de cómo tenemos ahora mismo el juego. Y vamos a abrir ahí un par de cosillas que tengo. Podría haber dejado más, la verdad. No me he dado cuenta tampoco. Porque, bueno, vamos a utilizar aquí. A veces las ansias de abrir las cosas y todo eso, pues hacen que te aceleres y bueno, necesito esa carta, tal. El otro día, por ejemplo, tuvimos ahí un evento en el clan donde estoy, el clan españoles. Donde, bueno, estamos jugando los Team Battlegrounds y tal. Fui capaz de juntar las monedas suficientes para comprar una carta WrestleMania 33. Y al final, pues, la pude comprar, la abrí, pero bueno, luego os diré cuál es la carta que me tocó. Que, bueno, dentro que cabe, no es de las mejores, podría ser de las mejores, pero quedó ahí. Bueno, ya estamos de vuelta, ya por fin actualizado. Tenemos aquí, bueno, la aplicación, no en el móvil, sino aquí en el PC, pues sin actualizar. Y claro, estas cosas pues tienen su rollo. Bueno, lo que os decía, tengo aquí para abrir dos cosillas. Primero, la cámara de fusión. Estoy intentando fusionar ahí cartas para llegar a una WrestleMania 33. También ahí fuerte, también chetada. Ya sabéis que las cartas, para los que no lo sepáis, las cartas WrestleMania 33 son las más tochas del juego. A día de hoy se rumorea de que van a salir cartas nuevas, pero más adelante. Igual en octubre, septiembre, octubre, noviembre, por ahí. Seguramente sacan cartas nuevas. Pero mientras, WrestleMania 33 son las más tochas. A no ser que cojas una carta que es un escalón por debajo, que es la definitiva, y la hagas pro. Es decir, que juntes dos a tope, dos cartas a tope definitivas que sean iguales, las juntes. Entonces crearás una con el doble de poder, por así decirlo. Pero bueno, eso es otra historia. Vamos aquí a la cámara de fusión, a ver qué os ha salido. Creo que, no sé si estaba en fusión, esto creo que es fusión de SummerSlam. Vamos a ver qué nos sale aquí, para seguir creando los pasos, para seguir subiendo. Y es Asuka, o Asuka, como le llaman ahí en NXT. Ahí la tenéis, carta SummerSlam especial de fusión. Y que vamos a utilizar ya, vamos a poner la siguiente fusión a funcionar, que es la fusión fortalecida. Venga, vamos a utilizar aquí a Asuka. Son 22.000 puntazos que nos hacen falta. Entonces va a haber que usar cartas bastante, bastante fuertes. Vamos a ver, tengo aquí legendarias 625, Survivor tengo 1250. WrestleMania no tengo ninguna, creo. A ver aquí mejora. Voy a tener que utilizar esta SummerSlam, que son 10.000. Pues no sé si podré, porque como tengo que utilizar una fortalecida, madre mía. La fortalecida, ¿cuántos son? Que la fortalecida son 7.500 nada más. Pensé que eran más. Vamos a utilizar este Dolph Ziggler. Y vamos a ver este resto. Pues voy a tener que utilizar esta Survivor de aquí y esta también de aquí. Y aún así me faltan 2.500. Y no sé si voy a llegar, chicos. No voy a llegar. No llego. ¡Oh! Me quedo por nada. Me faltan cartas, chicos. Porque, vamos a ver. Nada, la épica es peor todavía. Fortalecidas, las tengo. Le estoy usando todas las que me quedan. Y de apoyo. Ah, amigo. No, tengo otra legendaria de apoyo. No hago nada. No hago nada porque estas tampoco. Nada. No me llega, me he quedado a nada. A ver, me hace falta otra carta Survivor, por lo menos. O algo mejor que. Sí, una. La legendaria no me llega, necesito otra Survivor. Otra de tipo WrestleMania o SummerSlam para poder hacerlo. Pero bueno. Nada, es en cuestión de minutos se consigue, porque vamos aquí a Road to Glory, que está el evento Road to Glory aquí al día, ahora mismo, para jugar. Ya he conseguido este Kane, ya he conseguido este Daniel Bryan, ya he conseguido este The Rock.
y ahora estamos luchando por este Bubba Ray Dudley en carta WrestleMania. Ya veis que el siguiente es Stone Cold en SummerSlam, la fortalecida Randy Orton, mitiquísima, Mark Henry Elite, que ya lo tengo incluso pro, no me interesa. La carta definitiva es Dolph Ziggler, no estaba mal, y la carta SummerSlam es Triple H, que ya lo tengo, o sea que si llego aquí la puedo hacer pro, que esto es una bestialidad, pero no creo que llegue, va a ser muy difícil. Y el premio especial es Mae Young, que aquí veis una señora viejecita, pero esta fue una de las mayores leyendas femeninas en la WWE, y que es una carta de WrestleMania 33 especial. Lo dicho, la fusión queda ahí, pero bueno, tenemos aquí algo bastante importante también, que es el premio diario por hacer inicio de sesión todos los días. Tú te dan, bueno, entras en el juego sin más y te cuenta un día, te vas tachando un día y vas por cada 5 días, 10 días, 15 días, te van dando premios, ¿no? Pues ahora ya tenemos el premio más tocho de todos, que es el que se logra conseguir 28 días al mes, que es este sobre Hall of Fame. Así que vamos a ver, vamos a rezar que nos toque ahí algo impresionante. Por favor, parte cartas Hall of Fame, están Jeff Hardy y Matt Hardy, chicos. Por favor, por favor, por favor. Vamos allá. Vamos allá, 200 créditos. Que bueno, ni fu ni fa. Y... el último guerrero definitiva. Que bueno. Bueno. Y... Carisma Survivor. Que bueno, con esta carta de Carisma Survivor igual puedo hacer la fusión ya otra vez. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo de nuevo. Pero vaya decepción esta carta definitiva de Ultimate Warrior. Ay, Dios mío, qué mala suerte tengo, qué mala suerte tengo. Bueno, pues nada. Que estas cartas se pueden conseguir en estos sobres de aquí. Lo que pasa es que hay que pagarlos duramente. Porque el sobre de Salón de la Fama, que es este aquí, vale 3.870 monedas. Que son casi 50 o 60 euros, ¿eh? Que es una pasta, es una pasta. ¿Veis aquí? 3.870 monedas. Y aquí salen cartas del Salón de la Fama, Hall of Fame, de fortalecida a WrestleMania 33. Como os decía, son 3.000 y pico. Fijaros, 2.600 créditos son 21 euros. Y 7.000 créditos son 54 euros. Así que echad las cuentas vosotros mismos, porque aquí el juego se columpia bastante. Vamos a intentar la fusión otra vez, que ahora con esa carta Survivor, que nos ha salido en ese sobre, igual somos capaces. Vamos a pasar esto. Ultra rara, épica, legendaria, Survivor, WrestleMania, SummerSlam, ya para pasamos, y ahora fortalecida. Generales, así, ponemos aquí. Vamos a poner SummerSlam, esta Survivor, y ahora cogemos las cartas generales, vamos a fortalecida, que tenemos aquí a un Dolph Ziggler, aquí mismo, y ahora cogemos. La Survivor, tenemos a Kane y a John Cena, y ahí sí que, ahí estamos cerquita, a ver si llega The Miz y perfecto, clavado, chicos, clavado, 22.500, ahí, tal cual, la suma perfecta, y son 3 días, nos lleva 3 días activar esta fusión para pasar a la carta fortalecida, así que nada, venga, ahí le damos y para adelante. A ver, seguir con el proceso para conseguir la carta WrestleMania. Bueno, poco más, os quería enseñar, sí, las cartas que me quedan. Tengo aquí este King of the Ring en funcionamiento, 19-18, estoy ahí para clasificarme. A ver si entro en los cruces. ¡No, estoy a puntito, me falta nada! Estoy a punto de meterme, me falta muy poquito. Bueno, estamos aquí en el Team Battleground, este es el equipo donde estamos ahí los del clan consiguiendo puntos. ¿Por qué me ponen empezar? ¿Por qué me ponen empezar? Pero si ya lo empecé. Bueno, aquí estamos, lo que os decía, del Team Battleground. Este es nuestro clan españoles. Y así es como tengo las cartas ahora mismo. Faltan 6 horas todavía para meter un poco más de energías. Ya sabéis que en el Team Battleground las cartas se dan aleatorias. Estas no son cartas mías. Te las dan aleatoriamente para que puedas competir contra otros equipos. Aquí están los compañeros del clan. Ahí los tenéis. De españoles, creo que el clan, bueno, con gente de Sudamérica, de Latinoamérica, también tenemos ahí un par de españoles también que estamos ahí metidos. Y que le damos mucha caña, así que si queréis participar en el clan, cuando haya un hueco, pues
es hay que contactar conmigo y podéis meteros sin problema, pero tenéis que tener un nivel bastante aceptable para conseguir cartas ahí fuertes. Y ahora lo último, que es el repaso de mis cartas actuales. Y vamos a ver, vamos a poner aquí ninguno. Y ahora mismo como más fuerte tengo esta carta de Brian Kendrick definitiva, que es Pro, como veis ahí, que es una mezcla de dos cartas. Y después a WrestleMania 33, que ya os dije que son las más fuertes ahora mismo. Pero como os digo, al unir dos definitivas, que son las que van anteriores, pues al final consigues una carta más fuerte que una WrestleMania 33. Triple H, WrestleMania 33. Bobby Roode, que fue la carta que os comentaba al principio, que me tocó en el Team Battleground a gastar los puntos. Campeón de NXT. Y Cedric Alexander, que es la otra carta WrestleMania. Después tenemos aquí todas las cartas Pro Elites, que es un tercer escalón por debajo. Este Chris Jericho, Dolph Ziggler, Mark Henry, The Miz, que lo tengo pendiente de subir más energía. Y luego después tengo aquí estas definitivas, que son definitivas normales, que necesitan pues subir un poco más. Seth Rollins, Kevin Owens, tengo aquí un Sami Zayn, que también lo tengo para subirlo, para convertirlo en pro. Alexa Bliss, que es la mujer más fuerte que tengo. Heath Slater, tengo aquí a Carl Anderson, Nikki Bella, que como veis le falta también subir bastante, es una Elite Pro. Y luego pues estas fortalecidas, Brock Lesnar, Samoa Joe, Sasha Banks, Neville, una carta retro de Daniel Bryan, bastante chula. Shinsuke Nakamura, John Cena, carta Hall of Fame de Mr. Perfect, pues una carta Elite, entonces ahí se queda un poquito corta. Becky Lynch, Cesaro, Rusev, Hideo Itami, Paige. Y luego después tengo esta de Sami Zayn, que ya viste, que la viste al principio, que esta es para juntarla con la otra. Tengo que llenarla al tope. Y luego después de Sheamus, definitiva, tengo tres. Tengo estas tres de aquí, que bueno, puedo hacer una cartaza aquí brutal. Y esta que nos acaba de salir ahora mismo, de Ultimate Warrior definitiva. Tengo aquí este, pero estos están a todos a cero, porque están, me acaban de tocar hace poco. Brock Lesnar Elite, Dean Ambrose Elite y Bray Wyatt Elite. Y esas son las que tengo para pues utilizar en las fusiones. Pues eso mismo, chicos, así está el panorama aquí en mi cuenta, en mi juego de WWE Supercard. Como veis ahí, 2132 victorias, 614 derrotas. Estoy en definitiva, mi nivel es definitiva más, definitiva plus. Me falta otro nivel más de definitiva para llegar al nivel top, que es el WrestleMania 33. Así que nada, seguiremos jugando, acepto consejos o partidas con el que quiera. Así que si te ha gustado, deja tu like, compártelo con tus amigos, coméntalo lo que te ha parecido y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!